a las que llueva café en el campo. Dale al like. Puedo con las ganas. Este vaporizador no volverá a ser mismo. Suscribiros, cabrones. Soy 034 de nuevo y hoy vamos a hacer... ¡Sí, ha vuelto! Esta máquina es una máquina de adelgazar. Tú no lo sabes, ella tampoco lo sabe, pero entre los dos... Estas piernas se han puesto a tope. Este tutú me ha ayudado un montón. Ahora lo tendré que destruir porque está sudado por todos lados. ¿Qué vamos a hacer? Media hora, media horita de fiesta. Con esta media hora lo que vamos a hacer es perder esos rollitos, esas bolillas que nos salen alrededor de la cintura, ¿vale? Porque se nos ha ido de las manos este fin de semana. Pues mira, yo sin ir más lejos, ayer he tenido un cumpleaños, he comido mal, he bebido un poco de alcohol. Pues lo que vamos a hacer es ¡pum! Ejercicio HIIT. ¿Qué es esto? De impacto, como dice la palabra, ¿vale? Esta máquina es la hostia, lo que pasa es que no lo sabemos. ¿Qué es lo que necesitamos para hoy? Toalla del ejército, porque la cosa se va a poner extremadamente jodida. ¿Qué he traído también muy importante? ¿Qué es? El tutú, tío. El tutú da moral en momentos difíciles. Vamos a ello, ¿vale? Vamos a hacer media hora y este tutú nos va a ayudar. ¡A por ellos! Pues dale, peña, vamos a ver. Vamos a empezar despacito, un calentamiento de media hora, ¿vale? ¡Uy! Eso sería polla, ¿eh? Vamos a un calentamiento de unos 5 minutos, ¿vale? A una intensidad flojilla, como podéis ver, tranquilamente. Vale, ¿por qué hago esto? Hay mucha gente que no tiene o fuerza de voluntad o ganas. Sé que es complicado hacer ejercicio, a nadie le apetece. Te apetece, a mí también me apetece más estar en el sofá, viendo la tele, tranquilamente, con una cervecita. Pero el tiempo pasa, el estar sentado en el sofá y beber cervecita y comer mal se va acumulando y entonces al final llega un momento que te has convertido en una bola. Pero te has convertido en una bola porque tú has querido. Esto hoy también tienes que querer hacerlo, porque si te obligas le coges asco. Pero asco, asquísimo, no cualquier tipo de asco. Y entonces vuelve a pasar lo de siempre, que esta máquina, que es una máquina increíble, vuelve otra vez al rincón de la máquina. O sea, a las telarañas y al polvo. Esto dándole un poco a cada día, media horita. Esto es magia, es la hostia. Empieza a desaparecer esto de aquí, se empieza a tonificar todo. Se nota un montón, vamos. ¿Que es una mierda? Sí. ¿Que sudas un montón? Sí. ¿Que va a oler raro? Sí. Sobre todo en estos días de calor, que no hay Cristo que pare, pues peor todavía. Es normal que no se quiera. Que es mejor tomar una Coca-Cola, ¿eh? O algo así. Digo marcas porque esté forrado. Ya, es que... tengo cada vez más seguidores, pasan los días y venga seguidores y digo, joder, macho, no llevo nada, llevo 2 meses y dices, ¿cuántos seguidores tienes? ¿10? ¡No! ¿50? ¡No! ¿80? ¡Casi! ¡84 a día de hoy! Hoy estamos a día 22 de agosto del 2019. 84 seguidores, especial. ¿Por qué es especial? Porque yo soy 084 y voy a hacer que tu culo se amolde, que todo tu cuerpo, vas por la calle y vas a ir, oh, qué guapo soy, qué guapa soy, ¿eh? Solo hay que seguir un poco, vamos calentando un poco, ¿vale? Llevamos 2 minutos, vamos bien, ¿eh? Un poco, todo el cuerpo, ¿vale? Esto se puede hacer también con una bicicleta estática, pero yo prefiero la elíptica. No me gusta la bicicleta estática, es que a mí lo de estar sentado, puede que haya gente que sí que le guste, a mí no. ¿Vale? Esto es como si fuera Saltos del Payaso, archiconocido en mi canal. Me encanta, es un ejercicio muy completo, ¿vale? 7, 8, 9, 10. Venga, 2 minutos más y empezamos ya de verdad. Subimos intensidad y ya empezaremos, ¿vale? Pues como iba diciendo, el ejercicio, cualquier tipo de ejercicio para hipertrofia, que es el que hago yo, para ponerse con mejor volumen, para adelgazar, para mantenerse, hay que querer. Hay que decir, mira, yo creo que os hagáis una idea, he llegado a trabajar a las 8 y media de la mañana, ¿eh? Mirad la hora que es. Las 2. Vale, he dormido poco. ¿Qué he dormido? 6 horas.
suficiente. Me encuentro bastante bien, porque hubiese dormido más, lo que pasa es que no tengo cosas que hacer. Y aprovechando esas cosas que hacer, pues hago ejercicio. Pero he dormido 6 horas. 6 horas, ¿qué es lo primero que he hecho? Me he puesto este tutú y dije, hoy me voy a poner a tono. Hoy me voy a poner bien. Voy a sudar un poquito de mañana. Me ducho. Como bien. Me voy a hacer un rato si quiero. Yo ordenaré a la casa porque tengo ahí un poco, ¿eh? Y después miré a la piscina. Volveré y editaré algún vídeo. Ese era el vídeo de hoy. Y vuelto otra vez a trabajar. ¿Vale? Yo no tengo tiempo para eso de. Yo, eso de por la noche estar ahí viendo la tele, es, me encanta sentarme con mi mujer a ver pelis, pero hay veces que pues o haces unas cosas o haces otras. No puedes estar ni viendo todo el tiempo pelis, que sí que lo puedes hacer, ni puedes estar haciendo todo el tiempo ejercicio y editando vídeos y tal, porque tampoco te da la vida para nada. Hay que tener un equilibrio, ¿vale? No se puede comer mal todo el tiempo, pero sí de vez en cuando. No se puede beber alcohol todo el tiempo, pero a lo mejor una vez a la semana si te apetece tomar unas cervecillas, pues ¿por qué no? Tengo un vídeo de luchar contra la resaca que os va a molar. Sí. Bueno, vamos a ver. ¿Por dónde vamos? A ver cuánto tiempo llevamos. Vale, 5 minutos. Como llevamos 5 minutos y estos cascabeles están pidiendo marcha, pues vamos a subirlo un poco más. ¡Oh! Puedo notarlo. ¡Oh! Lo he subido a 3. Esto tiene 8 niveles. Ya se va notando. Si es que lo noto en el culo. La elíptica. Gran ejercicio para el tren inferior. Para arriba puedes tonificar haciendo ejercicios como estos. Pero bueno, básicamente es para el tren inferior. Vuelvo a decir que es para cuádriceps, básicamente. Depende de la postura, porque si te pones así, ahí entras más glúteo. Pero la posición normal habitual es de cuádriceps, parte delantera, no femoral poco, ¿eh? Cuádriceps y pantorrilla poquito. Genial, pero casi nada, ¿eh? ¿Qué es lo que vamos a hacer con estos HIIT? Pues que cada X tiempo, vamos a estar media hora, pues cada 10 minutos le vamos a meter un poco de tralla. 30, estamos, vamos a subir, ¿vale? 30 segundos de una intensidad más fuerte, ¿vale? Y esto lo que va a hacer es que se ponga en nuestro culo como esto. Así. Vamos a decir, oh Dios, qué queen. Pues a comprar más ropa. Porque este culo, nadie diría que es de una persona de mi edad. No. Diréis, pero si eres joven. Lo sé, soy joven, pero hay que mantenerse. Llevamos 6 minutos. No va mal la cosa. Tenemos aquí las cosas de beber al lado. Y para refrescarnos. Esto es un clásico del canal. Es un vaporizador. No sé si lo queréis apreciar. El típico que puede haber de los chinos. Esto es una pasada. Oh, es como ir corriendo debajo de una cascada. Así cuando caen las virutillas de agua. Pues así. Oh, y nos mojamos. Si no es que es suficiente, como otros vídeos, quitamos el tapón y me lo echo por encima. Que creo que va a hacer falta hoy. Vale. Vamos. Vamos bien. Qué culín se me está poniendo. La posición es importante, ¿vale? Pues si vas así, ya te dije, a culo. Si lo hemos echado para atrás, incluso ahí las más todavía cuádriceps. Pero mejor estar en la posición de equilibrio, posición buena. Para no fatigarse, que vamos a estar bastante tiempo. Vamos bien, venga. Pues hay que querer. Porque hay mucha gente, amigos, que dicen, no tengo fuerza de voluntad. Coño, pero te gustaría, ¿verdad? Dices, sí. Pues, ¿por qué no? Un poco, empieza por poco. Porque sé que empezar por media hora al día quizás es mucha fiesta. Pero joder, tengo algún vídeo. Suscríbete, dale al like. Tengo algún vídeo que es de 10 minutos, de cualquier tipo de ejercicio. Tengo vídeos de 10 minutos de elíptica,
de 10 minutos de cardio, de 10 minutos de brazos, de 10 minutos de culo. ¿Vale? Empezar poco a poco. Los resultados, al principio, en el primer impacto, se ven rápido. Cuando tu cuerpo ya coge el peso que tiene que tener más o menos con su altura, luego ya cuando hay que moldear. Y eso lleva más tiempo, pero queda mucho más bonito. ¿Vale? Bueno, creo que hay que meterle esa, ¿eh? Vamos a esperar, ¿eh? ¿Cuánto llevo? Vamos, hostia. 9 minutos, queda poco. Queda un minuto para hacer ahí un pequeño sprint. Y relajamos un poquito, ¿eh? Oh. Estiramos un poco, si queréis. Siempre haciendo algo, siempre moviéndose, que es lo que hace quemar calorías. Pero bueno, ayer he comido un poquito mal, he comido un poco empanada, y pero lo peor de todo, y la cerveza. A mí la cerveza me gusta mucho. Te puedes tomar una, te puedes tomar una, que incluso está, dicen que tiene ciertos beneficios. Me refiero a la hora de hacer ejercicio, ¿eh? La cerveza tiene beneficios porque es buena para los huesos, al pelo y todo más, ¿vale? Y muchas cosas más. Pero para el ejercicio no, porque el alcohol es malo. ¿Cómo suena esto, eh? Está hecha polvo ya. Vale. 10 minutos. Venga. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Recuperamos. Bajar intensidad un poco. Hasta que la patata vuelva de aquí. Ahora mismo está aquí. Pues aquí. Bajamos un poco. Vale. Vale. Continuamos, venga. Así. Ya volvemos. Cuando hagamos la segunda, el segundo sprint, hit, le subiremos 3 intensidades más, iremos al 6. Y luego ya la última, le meteremos el último sprint y le meteremos al 8. A tope. Jope. ¡Qué calorcete, nena! ¡Vamos, chicos! ¡Chicas! ¡Oh! ¡Ojalá que llueva café en el campo! ¡Vale! ¿Pues qué comer después de esto? Bueno, tal, mira. Siempre después de hacer ejercicio viene bien un plátano, ¿vale? ¿Por qué diréis? Pues porque ayuda a recuperar niveles de potasio muy importante para reconstrucción muscular y vuelta en el estado que estábamos, ¿vale? Luego, ya es libre elección. Si quieres adelgazar, lo bueno siempre son proteínas, siempre. Bueno, cuando haces esto, ¿vale? Esto es exclusivamente para adelgazar. ¿Vale? Con esto poco volumen cogeremos en la zona de tren inferior, ¿vale? Esto es para adelgazar, para moldear, para quitar esos kilillos que te has puesto de más, ¿vale? Ah. ¡Hostia! El tutú me está ayudando. Si no fuera por él, esto no sería lo mismo. Parece que no, diréis, ¡qué tontada hacer deporte con tutú! ¡No! Son amuletos que coge la gente. Algunos tienen cualquier otra cosa puesta en la pared. Un póster de Pamela Anderson. Sí, Pamela Anderson, tío. Si lo veis ahora. Pues yo llevo el tutú. Me da eso que dices. Puedo con todo. Sí. Bueno. ¿Cómo vais? Va bastante bien la cosa. ¿Sabéis lo que pasa? Que ya. Ahora ya estamos en el modo. En el modo puedo correr. Ya el tiempo casi que me haga falta. Acabaríamos rotos a los 3 cuartos de hora o a la hora, porque ya vamos con
con una carga puesta por la máquina, ¿vale? Si fuera libre ya es otro cantar. Pero una vez hemos entrado en la zona de calentamiento ya bien rodado, ya no molesta, ya no duele, ya va casi el cuerpo con inercia, ¿sabes? Entonces, pues ahora vamos bien, ahora es el momento de disfrutar de ello, de decir, joder, estoy haciendo ejercicio, me estoy pasando bien aquí, con un tío, con un tutú hablando, y vamos a pasar este rato bien. Esta media horita no lo voy a hacer pasándolo mal. Pues lo puedes hacer mirando a la peli también, hay gente que le gusta ver pelis y haciendo ejercicio. Lo que es empezar, ya cuando te conectas y estás en la situación, en el momento de hacer ejercicio centrado, ya empiezas y ya está. Pero lo importante es entrar en ese estado, es decir, me voy a poner la ropa y voy a hacer el gimnasio. Eso es lo jodido. Pero una vez estás dentro, ya está todo hecho. Solo es andar. ¿Veis? Pues nada, voy a salir de piscina y quiero subir luego, muy claramente. Uf. Madre mía, cómo se me está poniendo el culín. Pues sí, a ver, no sé a mí que no es que me sobren muchos kilos. Quizás un 2 sí me podría quitar, 2. Pero tampoco os obsesionéis con este tema. Está bien verse sanito, verse bien. Pero no hay que pasarse de rosca, ¿vale? Porque la gente que se pasa de rosca, todo en exceso es malo, ¿vale? A no ser que compitáis con una hora al día, es muy poco una hora al día, ¿eh? Incluso bajo la oferta. 3/4 de hora al día entrenar está más que suficiente. Pero todos los días. Se puede descansar algún día y tal, pero si lo dejas, luego retomarlo, ya cuesta. Ya dices, lo peor que puedes decir es el lunes empiezo. ¿Por qué el lunes? ¿Empiezo hoy? ¿Empiezo hoy un sábado? ¿O un viernes? ¿O un miércoles? ¿Hoy qué día es? ¿Jueves? ¿Los dos jueves? ¿Qué más da? Si lo importante es hacerlo. Do it, motherfucker. Lo trago. Oh. Riquísimo. Multivitaminas, importante. Multivitaminas y calcio. Estoy tomando. Luego magnesio también, para las articulaciones. Llevamos ya la mitad del ejercicio. Vamos bien. Al menos yo. ¿Vosotros igual, o no? Vamos bien, joder, vamos bien, venga. No penséis en ello. Pensad en no sé, en lo que os venga en gana. O prestarme atención a mí solo, escucha a mí. Digo, pero esta persona cómo puede hacer ejercicio y le cuesta tan poco. Pues sí, porque llevo toda la vida haciendo. Algunas veces paro porque tengo que hacer cosas en casa o por el trabajo, que trabajo un montón también, y vengo asfixiado y no puedo con el alma. Entonces también hay que elegir, ¿eh? Salud o... Hay que descansar. Siempre, ¿vale? Hay gente que no se lo toma en serio el descanso. Y luego tiene un descanso muy irregular. A lo mejor se duerme luego 10 horas, que no es ni medio normal. O se duerme 5 horas y duerme mal. ¿Vale? Joder, ¿cómo suena esto, por Dios? Parece que están chingando en una cama. Bueno, en cuanto a la dieta es muy fácil, hay 50.000 millones de dietas por internet muy buenas. No seáis imbéciles y vayáis a un tío por ahí que os diga lo que tenéis que comer. ¿Son expertos? Sí. ¿Hay algunos que son médicos? Sí. Pero es que en realidad se la pega. Tu estado de salud a la mayoría le da absolutamente igual. Entonces, si quieres adelgazar, lo que peor puedes hacer además es no comer. No comer es lo peor que existe. No, es que hay gente que dice, no, pues a mí me sobra ahora 15 kilos y voy a comer solo una vez al día. Mal. O incluso voy a comer una manzana y hasta mal. Porque estás destrozándote por dentro. Tu cuerpo se está descomponiendo para dar energía a todo él. Eso no se puede permitir. Lo que hay que hacer es al revés.
comer bastantes veces, poca cantidad, y si quieres adelgazar, muy pocos hidratos de carbón, casi todo proteínas. Casi todo proteínas. Acompañado siempre, siempre, de verduras y fruta. No falta que estéis comiendo frutas como un mono tampoco. Te cascas dos piezas de fruta al día, que casi nadie lo hace, y es más que suficiente. Y un plato de verduricas también, que casi nadie come verduras todos los días, casi nadie. Yo me incluyo, pocas veces. Bueno, perdón, pocas veces como verdura todos los días encadenando días. Casi siempre como verduras como máximo dos veces al... una vez cada dos días mínimo. Una ensaladita a la noche con lechuga, tomate, cebolla, puerro, todo ese rollo. Buenísimo. Y fruta, no hay un día que pase que no coma fruta. La fruta es obligatoria, la fruta son vitaminas, la fruta es vida. La fruta es muy buena, pero antes de las 6 de la tarde, lo podéis ver en alguna de mis vídeos. Sí, suscribiros. Suscribiros, cabrones. Bueno, estamos llegando ya al minuto 20. A mí se me está pasando bien, a ti. ¡Fatal! Normal, pues. Vamos allá, venga. Vamos allá. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Venga, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. ¡Vamos! 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Venga, volvemos a nuestro ser. ¡Uf! ¡Madre mía! Esto parece las cataratas de Niágara. Recuperamos, ¿vale? Poco a poco. Como si tenemos que aflojar un poco, ¿eh? No nos vaya a dar un fogonazo y vamos al suelo, ¿no? Nos apoyamos para recuperar un poco. Y ahora vamos a hacer una cosa que no queréis nadie. Pero que hay que hacer. Subir la intensidad. Estamos en el 3, 4, 5, hostia, 6, me había pasado el 7. Pesa esto, ¿eh? Hostias. ¡Hostias! Es como subir el Teide. El Teide es el pico más grande de España, por si alguien no lo sabe. Ya no se puede subir, por cierto. Hace años. Bueno, estamos acabando. Queda poquito. Vamos bien. Sin cortes, ¿no es? ¿Algún corte veréis? Pues porque a lo mejor tengo una llamada importante, que de momento no está siendo el caso. O se cae algo, se rompe algo. Se me cae el agua y lo pone todo hecho una mierda. Vale, si no, no. Para que veáis que esto es real. Esto no es una maqueta como la que ponen algunos por internet. Pues para hacer esto, instante el brazo, tienes que hacer esto, esto, esto. Pues hazlo tú. Hazlo tú. Hazlo. Hoy lo estamos haciendo. Me está costando aquí. Yo estoy sudando igual que tú. Pero yo llevo el tutu. A mí me ayuda. Se me está haciendo cuesta arriba. Pero podemos. Sabemos que podemos. La elíptica es una máquina muy, muy buena. La gente lo deja de lado. Bueno, no sé por qué. Pero no se tarda nada, llevamos 22 minutos aquí que se me están pasando así. Con vosotros. Y vosotras. Yo lo digo vosotros y regenerar, ¿vale? 23 minutos, creo que 7. ¿Qué? Poca cosa, ¿no? Vamos a vaporizarnos de manera violenta. Quitamos el tapón, ¿vale? Me lo tiro un poco. Esto lo aprovecho. Lo hago porque no puedo con las ganas. Este vaporizador no volverá a ser el mismo. Pero no pierde. No pierde, me da igual. Tengo uno de reserva. Vale. Pues esto me da. ¿Veis cómo suena?
¡Qué pecho, palomo! Esto te da el puntito que me hace falta para acabar un ejercicio de una intensidad moderada, ¿eh? Parece que no, pero hoy estamos haciendo de narices. ¡Vamos bien! ¡Tú! ¿Veis el tutú? Lo sabe. Importantísimo. ¡No! Ya queda poco. Pensar en la ropa que vais a poneros para salir este fin de semana. Y diréis, ¿pero cómo me queda esto tan bien ahora? Pues joder, porque estás entrenando conmigo. ¡Ja! Poco agua. No hay que encharcarse tampoco, ¿vale? Pero tal como para llenar la boca dos veces y tragar, suficiente. Si no cuesta más, vas encharcado, te sientes más pesado y te ves los rollos. ¡Oh! Bueno, pues yo, una vez acabe, me ducharé, estiraré poco, importante estirar, y iré a comer. ¿Qué vas a comer, Emilio? ¿Qué vas a comer, 84? Pues voy a comer lentejas, legumbre, cosa rica, con pataticas, cebolla, puerro y zanahoria. Un choricete para el sabor. Pero un choricete para toda la olla, este era, ¿eh? Vamos acabando, vamos, fenomenal. Minuto 25. Nos quedan 5 minutos. Calderilla. Esto es un entrenamiento espartano. No todo el mundo lo puede acabar. Si lo acabas, estás ahí en la condición física igual que la mía. Al menos aeróbica. ¿Vale? A mí me está costando. No voy a decir que no. Pero hay que terminar. ¿Vale? Todo lo que se empieza, hay que acabarlo. Cuando empiezas a, cuando vas a trabajar y entras, hay que entrar y acabar todo bien. No hay que dejar las cosas medias, porque si no, salen las cosas mal. Al igual que al estudiar algo, al igual que todo. Hay que empezar y acabar. Voy a estar, ¿no? ¿Vale? Quedan 9. No voy a decir. Te va a quedar un poquito, ¿vale? Menos que dedos y una mano. ¡Ja! Vamos bien. Pues nada. A mí me encanta hacer esto. Lo seguiré haciendo. Y si en algún momento dices, pues me gustaría perder peso, yo te voy a ayudar. Yo cuando quieras, hacemos estas cosas. Sigues mi vídeo, me comentas, le das a like. Sobre todo comenta. No te preocupes, siempre voy a preguntar. Decir, ¿pero cómo puedes hacer tanto ejercicio a lo largo de la semana? Pues yo te responderé, es fácil, solo acostumbrarse. O ¿cómo eres tan guapo? Y desde nací así. O ¿cuándo empezaste en YouTube? O cualquier tipo de pregunta. La contestaré. Joder, ¿cómo suena esto? ¿Vale? Comentar es importante, ¿vale? Para conocernos, para conectar más, ¿vale? Esto se está acabando ya. Se acaba. Bueno, lo voy a decir. Queda 1:40. Hemos acabado casi ya, ¿eh? Luego voy a acabar de estirar bien. Yo voy a ponerme a hacer los estiramientos que hay que hacer. Pero no el tiempo, ¿vale? Si se supone que en cada estiramiento hay que estar 30 segundos. Y estirando bien. No tiene que doler. Porque si duele te puedes lesionar también, ¿vale?
Lo vamos a estirar también un poco, ¿vale? ¡Oh! ¿Cómo tengo el culo, Dios mío? Un poco. ¿Cómo suena esto, chico? Está hecho polvo, está chico. ¿Qué tal? Vamos tirando un poco, venga, queda un puto minuto. Solo uno. Pensad en las cosas bonitas. La duchita fría que te vas a dar luego. Lo bien que se queda uno. Porque esto, el ejercicio no es solo cuerpo, ¿eh? Es bueno para aquí. ¿Vale? El coco también se desestresa. Le viene muy bien distraerse haciendo ejercicio. Liberamos un montón de chorradas que fluyen por todo el cuerpo dándonos alegría y amor. Queda poco. Esto creo que está estropeado. Está estropeado. Pues qué es lo que vamos a hacer. Oh, oh. ¡Qué bien me vino! ¡Qué bien me vino! Vale. Hemos llegado al final. Lo ponemos al máximo. Y venga, 1, 2, 3, 4. Cuesta mucho. 5, 6, preparamos. 7, 8, 9, 10, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Hemos acabado. Bajamos intensidad y vamos muy despacio. Para no parar de golpe, ¿vale? 20 segundos así. 2, 3, 4, 6, qué reventada, hijo. 10. Para que la patata vuelva a un ritmo normal y no parar de golpe, que te puedes marear. Le das una hostia contra el alrededor y se acabó el entrenamiento. Pero para siempre. Vale. Ya estamos más relajados. Vale. Vamos a bajar. Despacito. Hemos acabado. ¿Qué os ha parecido? Bien, ¿no? Pues nada. Peña, os voy a enseñar ahora cómo estirar, ¿vale? Vamos a estirar un poquito cada grupo utilizado, ¿vale? Voy a comer el champiñón un trago que estoy, oh Dios, extenuado. Vale. ¿Qué es lo que hemos utilizado aquí? A ver, los brazos un poco porque nos hemos mantenido el equilibrio con él. Entonces, si queréis, estirar un poco. Esto está de los tríceps, ¿vale? Poco hemos utilizado tríceps. Pero un poquito vamos a estirar, si queréis. Vale. Un poco pecho. Diez. Miramos. Ahí estiramos pecho y bíceps, ¿vale? Ahora lo principal. Las piernas, ¿vale? Que es lo que más hemos utilizado. Pues estiramos así. 20 segundos. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. ¿Vale? Otro. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Por detrás. Tocar con las manos en el suelo, con las piernas abiertas. Así, ¿vale? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Abrimos un poco las piernas. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Vale. Nos echamos al suelo. 1, 2,
3, tocamos las puntas, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Bueno, pues nada, peña, habríamos terminado. Este entrenamiento ha sido bastante intenso, así que, bueno, os habéis ganado un descansito bueno, comer y disfrutar de la tarde que os quede o del tiempo libre que os quede, ¿vale? Estas piernas se han puesto a tope. Este tutú me ha ayudado un montón. Ahora lo tendré que destruir porque está sudado por todos lados. Pero lo hemos completado. Así que, peña, muchas gracias. Comentar, dar a like y suscribiros, motherfuckers.